Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? 5555555, tengo 5 dedos, mira. Ustedes saben aquel truco de magia. Dice, tengo 11 dedos, mira, tengo 11 dedos en la mano. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. No era así. Como decía que no iba a ser y tuve que devolverme. Bueno, amiguitos, vamos a continuar con el estudio del cine. Por aquí escuchamos de fondo a mi música, mi maravillosa música, una música con una técnica muy pero que muy depurada, casi comparable con la técnica de Paco Lucía, perdón que me eche piropo yo mismo, pero los que me conocen como músico saben que tengo una técnica que he tenido y que tengo, bueno, no sé si de todavía porque ya estoy porque sale la guitarra, pero he tenido en mi vida una técnica realmente espectacular. Aquí está, técnicas parecidas a Paco Lucía. Niño de Pura es otro que tiene muy buena técnica. Manolo Franco, Manolo Sanlúcar, Tomatito, Vicente Amigo, Segovia, gente que tuvo una técnica muy buena. Lo que pasa es que yo ya he tocado tanto la guitarra que ya me sienta mal tocando tanto la guitarra y no puedo seguir con algo que me sienta mal. Son 24 años tocando la guitarra y este puede ser un descanso, justo, sí. Ya veremos en el futuro si voy a un teatro para que me vean los que tengo, la gente que me ha seguido, mis vídeos que están con muy buena calidad además, los que tengo 60 con calidad 100%, grabados en estudio de grabación ahí en YouTube. Y eso es importante, porque salimos, fui a estudio de grabación y grabé 60 con calidad 100%, porque estoy grabando con la cámara de Carrefour y eso hace que se reste un poquito la calidad, pero bueno, continuamos. Ahora que tenemos con el estudio aquí de cine, perdón, Barry Lyndon, Stanley Kubrick, bueno, habla sobre los casacas, no sé si le llaman los casacas rojas. El tema de los ingleses, el problema que hubo, así como hubo en Latinoamérica, que siempre en el colegio, cuando eran chavales en Ecuador, en Sudamérica, me decían, ah, es que los españoles se llevaron el oro de Ecuador, ¿verdad? Y de Bolivia y de todo el tema de América Latina, ¿verdad? Decían siempre los indios, o los mestizos, o los cholos, que los españoles se habían llevado el oro de Ecuador, y de Sudamérica en general, y de Latinoamérica. Siempre cultivaron eso en mi colegio, sobre todo en mis escuelas. En las escuelas, cómo los conquistadores sometían a los indios y los abusaban y les robaban el oro, y realmente no se sabe. Pero claro, hubo el mestizaje en Latinoamérica. Yo cuando viví en Sudamérica, es una tierra que está llena de mestizajes raciales. O sea, le llaman cholos, mestizos, zambos. Son razas realmente mezcladas entre españoles y indios de Latinoamérica, y además negros que trajeron de África como esclavos por toda América, exacto. Bueno, sobre todo Brasil y Cuba, países más bien caribeños, porque en Argentina ya son más indios españoles, no hay tanto negro, y en Ecuador pues ya son más indígenas, y en Bolivia son más indígenas, y en Perú son más indígenas, justo. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, claro, que en Estados Unidos, pues el tema es que en Estados Unidos pues no hubo esta mezcla entre los ingleses y los indígenas prácticamente, según yo he visto en el mundo que yo conozco, claro, porque en los televisores casi no salen indios, ingleses, mezclados, razas de indios ingleses, así como si hubieron mezclas entre españoles e indígenas para aburrir en Sudamérica y en mis colegios llenos de cholos, llenos de mestizos, llenos de zambos, llenos de gente mezclada entre español e indígena y negro, sobre todo en los colegios que yo estaba. Justo. Bueno, seguimos, todos nos llamamos Ali, Rainier Werner Fassbinder, la película de moros, técnicamente floja, desgraciadamente siempre evitando exceso de la cinta de borda de problemas oportunos, intemporales en sus implicaciones. Bueno, la película se parece a Borat, pero no sé cómo se llama Borat, el actor este que hizo El Dictador. Es un actor, bueno, no sé dónde es, pero creo que es iraní, me parece. Bueno, seguimos. Céline, Juliette, Bon Abeteau. Cine francés, Jacques Rivet. Cine francés, bueno. Sillas de montar calientes, Mel Brooks. Yo voy a la película esta del jovencito Frankenstein, que salía Mel Brooks, un tío que es muy gracioso porque tiene los ojos muy grandes y muy redondos. El Mel Brooks este, sí, es verdad, sí. Y bueno, un actor muy gracioso, sí. Vi tantos westerns de pequeño y siempre me preguntaba cuántas alubias podría comer y cuánto café podría beber en esas tazas de estaño sin dejar caer nada. Bueno, sillas de montar calientes, la película de un western, una película de vaqueros americana. ¡Hombre, llegamos a las duras, claro!
Esta película es la hostia, yo la recomiendo a todo el mundo, La Matanza de Texas. Repito, La Matanza de Texas. La Matanza de Texas es un tío que va con una motosierra, un psicópata, que va con una motosierra matando gente y les corta la cabeza, les corta el brazo. Sufrimiento, una película realmente dramática, que hay que ser un poco fuerte para ver semejante película. De verdad, el tío sale con una máscara y es realmente terrorífica, pero 100%. Una de las mejores, junto con Freddy Krueger y El Exorcista, una de las mejores películas de la historia de cine de terror, para mí por lo menos. Justo. Una mujer bajo la influencia, John Cassavetes, el jovencito, mira, hablábamos del jovencito Frankenstein y apareció aquí. El jovencito Frankenstein, Mel Brooks, ahí está, Mel Brooks, justo. El jovencito Frankenstein, 1974. John Frankenstein, el jovencito Frankenstein. Muy graciosa esa película, sí. Que recuerdo que decía, le dice un tío al otro, dice, tráeme un cerebro para ponerse a Frankenstein. Y le trae un cerebro que decía normal. Le trae un cerebro normal para ponerle a Frankenstein. Pero el tío era tan tonto que pensaba que decía, que se llamaba Ann Ormal. No normal, sino Ann Ormal. Un nombre inglés. Ann Ormal. Entonces le trajo un cerebro anormal al tío y le pusieron un cerebro anormal. No, que era Ann Ormal. Y era normal, o sea, el cerebro era normal. Y le trajeron un cerebro anormal. A Frankenstein y le pusieron un cerebro anormal al tío. Bueno, ¿por qué no es un chiste? Mira. Este es un tío que va por el desierto y se encuentra un pie. Dice, joder, un pie, me cago en 10. Qué lástima un pie, pero me cago en la más salada. Qué mala suerte un pie, bueno. Es una pena. Continúa por el desierto, se encuentra una mano. Se encuentra una mano izquierda, la mano del muñote, bueno. Entonces, dice, joder, me cago en 10. Una mano, un muñote. Una mano y un muñote. Una mano en forma de muñote, bueno. Entonces, dice, joder, me cago en 10, qué mala suerte, ¿no? Una mano, qué lástima, bueno. Continúa el vaquerito por el desierto y se mete una oreja. Dice, Titi, que lo has perdido todo. Lo pica. Dice, Titi, que lo has perdido todo. Perdió una mano, perdió un pie y la oreja le dice, que lo has perdido todo, leche, claro. Bueno. Este es tipo Arévalo, el famoso Arévalo, este comediante galo español, que hizo un humor muy bueno, yo no sé qué, yo que era chavalito, escuchaba la gente de Arévalo que tenía mi padre, y bueno, este es un tío que tiene un pato y un cerdo. Entonces dicen, mira pato, te voy a llevar a conocer París, a la Torre Eiffel. Y mañana te voy a sacar a pasear a ver la Torre Eiffel. Bueno, entonces coge el pato y lo lleva a ver la Torre Eiffel. Y dice, mira pato, esta es la Torre Eiffel. Y el pato dice, ¿cuál? Así como dicen los patos, no, ¿cuál? Y el tío dice, ¿cómo que cuál? Estoy diciendo que esa es la Torre Eiffel. Mira, hemos quedado contigo pato y ya no te voy a sacar más a pasear. Y voy a sacar a pasear al cerdo. Entonces va a la casa, coge el cerdo. Y dice, mira cerdo, te voy a sacar a pasear mañana. Y el cerdo dice, ¡hoy! ¡No, que hoy no, que mañana, leche! Que no se escucha el televisor, por si acaso. Quiero un poquito más de televisor, que salen negritos americanos ahí, que son negritos americanos y dicen que son muy malos. Bueno, le ponemos un poquito más que galleta al televisor. Y hacemos una mini fiesta aquí, que como si fuera mi cumpleaños. Bueno, venga. Bueno, seguimos con el cine, a ver. Claro que yo quería ser Federico Fellini cuando tenía 13 años, pero me quemaron, no pudieron, me quemaron como Freddy Krueger. Y entonces tengo huevos de la llave en su cita de base. Bueno, seguimos. La Matanza de Texas, ya lo hemos comentado. Tobe Hopper, 1974. Una máscara realmente dramática y terrorífica. El tío con su motosierra, con dos cojones va ahí. Y es realmente dramático el tema este. Bueno, continuamos. Una mujer bajo la influencia. John Cassavetes. Bueno. El jovencito Frankenstein, Mel Brooks. Continuamos mientras pueda. Aquí tenemos a Jack Nicholson. No es Calzón, o sea, es Nicholson. Yo digo Nicholson, como dicen los americanos, Nicholson. Pero no es Nicholson, o sea, es Nicholson. Exacto, sí. Bueno. Chinatown dice que es un barrio que está lleno de chinos en, no sé si en Nueva York o en alguna ciudad de Estados Unidos.
Según he visto las películas de Jackie Chan, yo. Según he visto las películas de Jackie Chan, he visto yo. Chinatown le llamo, que está lleno de eso de wok y que le pegan fogonazo a los tallarines y los fideos, le pegan fogonazo a los chinos y tal. Yo era una pena, sí. A ver. Cércalo. Andrei Tarkovsky. Cércalo, bueno. La conversación. Francis Ford Coppola. Ah, esto. Me suena a mi italiano Francis Ford Coppola, ¿no? Esto. Coppola me suena como italiano, bueno. Exacto, sí. Y es muy famoso el tío este, Francis Ford Coppola ha hecho algunas películas buenas, sí. Exacto. Aquí tenemos El Padrino, que sale Robert De Niro. Exacto. Segunda parte. Ahí está Francis Ford Coppola, claro. Yo lo acabo de comentar. Francis Ford Coppola es uno de los mejores directores de cine de la historia, según yo. Porque Padrino es una película realmente buena. El que quiera ver películas de mafia y todo eso, es una película realmente buena. Bueno, Padrino, bien. Continuamos. Dersu Uzala, Akira Kurosawa. Seguimos con el Japón. Que sale japoneses con un rifle en la época antigua. Tenía menos recursos, ya que tengo una radio, tengo un TV, tengo una cámara, tengo libros. Y eso es bueno, tener algo por lo menos, claro. Para la vida, claro. Pero cuanto más tengas, mejor. Y cuanto más tengas, mejor, claro, lo sabe todo el mundo, claro, por supuesto. ¿Quién no quiere tener un castillo? O un yate. O cuadros caros. O entrar al Snack y llevarte medio Snack de discografía, claro, por ejemplo, ¿no? Que la tienda del Snack está. El Snack, FNAC. Es la mejor tienda de España de discos. Entrar con, por ejemplo, con 5.000 euros y llevarte, por ejemplo, 500 discos, por ejemplo. Eso estaría bien, ¿verdad? Para la gente que le gusta la música, sería un golpe durísimo para tu vida, ¿verdad? Un golpe para tu vicio y tu sensación de cultivarte, exactamente, justo, sí, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, El Coloso en Llamas. John Guillermin. ¡Guillermin! ¡Guillermin, qué bueno! ¡Guillermin! Y a mí me recuerda a mi tío Guille. Yo tengo un tío que se llama Guille, tío Guillermo. Sí. Si me está viendo desde Ecuador, saludos de Españita. Quiero la cabeza de Alfredo García. Bueno, y yo quiero la cabeza de toro. Y bueno, a Marcor. Federico Fellini, hombre, aquí tenemos a Fellini. Federico Fellini. Federico, ese nombre me dice algo a mí, Federico. Porque Federico es uno de los humoristas más graciosos de la historia de mi vida, que se llama Carlos Villagrán. Si me está viendo alguna parte de México o algo. Carlos Villagrán es mi humorista casi número uno de todo el mundo. Junto con algunos como Areva, los Chiquitos de la Calzada, Cantinflas, el Chavo el Ocho. Pero Carlos Villagrán, es que tiene un tono de voz que me hace mucha gracia, no sé por qué. Y aparte que tiene un parecido terrible conmigo, Carlos Villagrán, claro que. Seguramente como te dice, este tío es Carlos Villagrán, claro. Y no soy Carlos Villagrán, soy uno que se parece a Carlos Villagrán, pero no soy Carlos Villagrán en realidad. Bueno, no soy Carlos Villagrán en realidad, bueno, lo digo. Pues acaso me han confundido con Carlos Villagrán, yo no soy Carlos Villagrán, exactamente, sí. Bueno, y tal. Yo soy otra persona, sí. Yo soy músico, dice que soy el mejor guitarrista de Ecuador, bueno, dice, bueno. Y eso es bueno. Más dura será la caída. Penny Hensel. El planeta salvaje. René Laloux. El espíritu de la colmena. Ahora que decimos la colmena. Ahora que decimos la colmena. Recomiendo a todo el mundo que vean la película Resident Evil. Resident Evil. Esta película de zombies que sale en la colmena. La colmena es un edificio lleno de zombies. Que madre mía de mi vida, las cabezas cortadas que salen ahí. La colmena, zombies, gente muerta, cientos de zombies que persiguen a la gente que está viva. Una película realmente terrorífica y realmente espectacular. Yo cuando la vi me impactó. La vi hace poquito, hace 2 años, la vi en más o menos. La vi allí en Torrevieja, cuando viví en Torrevieja. Y Resident Evil realmente es una película espectacular, sobre todo la última parte. Bueno, todas son buenas. Cabezas cortadas para empezar. Y puro zombie por ahí, por todas partes. Bien, continuamos. Delicias turcas. Paul Verhoeven, joven, un nombre como alemán o holandés. Se da un tío con la comida. La película se exhibió en Europa durante un montón de años, superando Cabaret y El último tango en París. El último tango en París me dice algo, claro. El tema este medio porno que tiene el último tema en Caribe, lo de la mantequilla y todo eso. Temas realmente calientes. Bueno. Bueno. Vérités et mensonges. For faith. Esto es como francés, ¿no? Se son Wales, Wales. Bueno. Pat Garrett y Billy the Kid. Billy the Kid. Sean Peckinpah. Bueno. Y entonces sonaba francés. Vérités et. Porque este. Es algo francés. Y yo lo conozco por mi dance. ¡Hombre, llegamos a la dura!
Llegamos a la dura. Bueno, aquí llega la película, una de las mejores películas de la historia, junto con Freddy Krueger y Rambo, y la de Steven Spielberg, que es El Exorcista. Yo he tenido pesadillas con El Exorcista y realmente lo he pasado mal. Una de esas chicas tiene la cara hecha una mierda y está hecho un desastre, y El Exorcista es una auténtica película realmente traumática prácticamente para algunos. Bueno, realmente terrible. Bueno, sí. Seguimos. El Dormilón. Woody Allen otra vez, bueno, Woody Allen, el Dormilón. Bueno. Malas Calles, Martin Scorsese, todos directores realmente buenos, porque es una recopilación de las mejores películas de la historia de este libro, por si acaso. Uno de los mejores libros de la historia sobre el cine. Lo compré en la vieja, en el Carrefour. Un libro buenísimo. No quiero decir cuál es porque no quiero que me llame la atención la gente del libro que estoy comentando sus cosas. Pero bueno, lo dejo para mí. Sí. La Noche Americana, François Truffaut. Bueno. Amenaza en la Sombra, Nicholas Roeg. Aquí sale Donald Sutherland. Ah, este actor es muy famoso. Este es tipo como tipo alemán, o inglés, o sueco. Donald Sutherland. Bueno, mi ignorancia no se diferencia mucho de cada país, la gente de Europa, pero bueno. Sérpico, Sidney Lumet. Bueno. The Wicker Man, Robin Hardy. Operación Dragón, Robin Crusoe. Bueno, este, cada vez que decimos dragones no suena chino, ¿verdad? Claro. Hay una máquina tragaperra en Sol, de las muchas que hay de muchos salones de juego que hay por Sol, porque estamos en Europa, y en Europa sí que hay salones de juego con máquinas tragaperras y casinos. Yo he estado en el casino de la Gran Vía y tiene unas máquinas realmente espectaculares. Hay una máquina que tiene 16.000 euros de premio, la de Fu Mega, la de Li, la de chinos, Fu Mega, 16.000 euros de premio, una cantidad realmente fuerte, ¿eh? Pues con 16.000 euros te puedes comprar muchas cosas. Cada uno planificará sus cosas, claro. Exacto, sí. Papillón, Franklin, El Largo Adiós, Robert Altman, American Graffiti, George Lucas. Hombre, el mundo de los grafitis, ¿no? Eso hay que tener cuidado porque los grafitis, pues, te puedes meter en líos. Sí, la verdad, sí. Malas Tierras, Terrence Malick,